Hola a todos, como viene siendo habitual en el día de conferencias, Electronic Arts ha presentado la suya, era la segunda del día, justo detrás de Microsoft, y bueno, podemos decir que ha sido una conferencia bastante conservadora, sí. En la que sabíamos prácticamente casi todo lo que se ha presentado, y bueno, en la que sí que ha habido ciertas cosas que nos han gustado bastante. Una de ellas, evidentemente, ha sido el primer anuncio importante, que es el Mass Effect Andromeda. Ha sido solo un teaser, pero bueno, creo que todos teníamos ya ganas de ver. Sí, ha sido un video CGI, ha sido rápido y por lo menos vamos abriendo bocas. Me gusta mucho el diseño de las armaduras, sí, es mucho más estilizado. Sí, lo que se ha dicho. Hay trabajo. Sí. Y bueno, no, seguramente será tan bueno o mejor como los demás. Yo tengo ganas de ver un gameplay de verdad, pero bueno, eso ya será. Ya llegará hasta algún día. Tiempo a tiempo. En lo que sí que se ha visto un gameplay de verdad ha sido Need for Speed, ya sabéis, el reinicio de la saga. Y bueno, creo que en general sí que nos ha gustado a la mayoría. Excepto alguna cosa como, por ejemplo, el aumento de la cámara a la hora de conducir. Sí, gráficamente me parece increíble. Sí, es increíble. Lo que se ha mostrado de ser increíble. Sí, eso es nuevo. Sí. Pero lo que dice Manu, cuando girabas... Había un zoom al costado. Sí, como que se adaptaba al derrape, y lo que pasa es que resultaba confuso. Sí, estaba confuso porque no veía... Como espectador, no sabía por dónde iba el coche. Sí, no, era muy cinematográfico el efecto, pero a lo mejor no era nada práctico a la hora de jugarlo, sí. El caso es que, bueno, es muy underground, que siempre es una muy buena noticia. Sí, sí, sí. Y bueno, ya lo tenemos este año, así que... Sí, a finales de año, a finales de año, también contaremos. Sí. Luego, un poco siguiendo, ya sabéis que Star Wars, o sea, que Electronic Arts tiene la licencia para hacer juegos de Star Wars, y anunciaron la expansión de Star Wars The Old Republic para PC. Sí, así, una nueva expansión para PC y bueno, pues todos aquellos que están invitados a los suscriptores, pues ya saben que ahí lo tienen. A continuación, luego, sí que hemos visto una cosa que nos parece entrañable, que nos ha parecido, no sé, bonita, interesante. No acostumbra hacerlo, ¿eh? Sí, sí. A mí me sorprendió que ya, precisamente, le diera cuerdas. Hablamos de un Raider, que es un plataformas en dos dimensiones, no sé, muy mono, con lo que parecía un muñequito de lana, ¿no? Con proyectos que iba escalando, iba haciendo cosillas con ese hilo, ¿no? Que le salía de las piernas, todo lo que sea. En general creo que a todo el mundo le ha encantado, porque ya sabéis que las cosas entrañables... Pues, sí, se ha resultado entrañable el pobre muchacho que estaba presentando. Sí, que estaba temblando literalmente a mí, sí. Me parecía que me iba a dar simplemente... Sí, estaba sí, estaba el pobre con su peluche, le han enfocado las manos, además que cabrones. Ya, sí, estaba el chaval que no podía. Bueno, a continuación, después de esto, hemos visto la parte más cómica, por decirlo así, aunque bueno, con bastante éxito, porque plantas contra zombies... Te voy a decir una cosa, ¿qué pintaba Danielson? Yeah. Con plantas contra zombies. Sí, como no, son esas cosas. GTA, El caso es que, bueno, ya sabéis que Plantas contra Zombies pasó de dispositivos móviles y tabletas a lo que vienen siendo consolas en un third person shooter que, bueno, hacía un poco la gracia con respecto a Call of Duty. Y bueno, es la segunda parte. Hablamos de Plantas contra Zombies, Garden Warfare 2. Que bueno, también he visto cositas de Titanfall ahí, ¿no? No sé si también habéis visto. Sí, tiene una mezcla de todo, pero bueno. No, es que todo, pero es muy simpático, sí, y está divertido, cooperativo. Agradable a la vista. Agradable a la vista, divertido y siempre fresco. Y curioso ver cómo ha evolucionado esa marca, ¿no? Sí, pero bueno, bien. Y bueno, después de esto ha venido el turno de los juegos de deportes, hemos visto... NHL, NFL, y se han centrado... Y NBA Live, que... Bueno, se han centrado justo en este NBA Live. NBA Live ha sido la parte en la que más se han extendido, han comentado que han mejorado los pasos, los momentos de los jugadores... Una nueva intentona frente a 2K... Que lo van a tener muy complicado, como siempre, pero bueno... Pero bueno, los mecánicos, pues, que de aquel desastre hace un par de años. Sí, sí. Al menos gráficamente se ve sólido. Sí, sí, se ve muy bien. Los juegos se ven bien. Así que bueno, veremos cómo va evolucionando esta franquicia. Después de esto ha venido bueno, una parte algo más aburrida, con el Mobile, con los Minions, que bueno, tiene una bolsita que tenemos. Pues nos repartían tanto el Minion como bueno, una botita de agua, porque estábamos exhaustos todos después de un día tan largo. Y bueno, ahora creo que después de esto venía el momento más importante de lo que fue la feria y bueno, y uno de los recuerdos que guardaré con más cariño de este 3 y de todos, que hacemos la presencia de Pelé. Pelé ha aparecido en el escenario para presentar FIFA 16
Y bueno, además ha dejado alguna que otra declaración bastante interesante. Sí, ha sido curioso cuando ha dicho que el fútbol americano pues, era un poco absurdo comparado con el fútbol europeo. Y yo me alegro. Y no le falta razón. De que Pelé diga eso en Estados Unidos. Sí, y no le tembla el pulso, ¿eh? Sí, no, yo no le tembla el pulso. Soy Pelé, digo, claro. Quiero además que los europeos nos hemos levantado todos del asiento y hemos obligado a los europeos a levantar una leyenda viva. Claro, a 50 metros, pues oye, no pasa todos los días, ¿sabes? Yo he notado, ciertamente, ya hablando de videojuegos, un estancamiento preocupante en FIFA. Sí, han presentado dos o tres novedades con nombres muy rimbombantes, pero que realmente... Pero realmente el juego es igual. No, el caso es que... Bueno, no igual, pero vaya. El monopolio nunca es bueno, y hablo de monopolio porque evidentemente PES está algo lejos, por decir, bastante lejos de FIFA, y es normal que se acomode. Está un poco, es 2K y NBA, es algo parecido, y lo que pasa es que 2K no pega ese bajón, o se estanca, sin embargo FIFA, bueno. FIFA, veremos qué ocurre, si las novedades al final que hablan ellos se reflejan en el campo, nunca mejor dicho. Y bueno, después de esto hemos visto Mirror 6 Catalyst, además con gameplay, y con el anuncio de que será mundo abierto otra vez. Y sin pantalla de carga. Bueno, ya sabéis que esta generación se está caracterizando por los mundos abiertos, que todo el mundo tiene que ir al mundo abierto, y Mirror 6 también lo tiene. He dicho que sin armas. Me parece que no va a haber armas de juego. Pero no es necesario. Sí. Yo no sé si la decisión esta de mundo abierto se ha aceptado o no, la verdad. A mí me da pereza un poco, como Need for Speed. Creo que hay demasiado juego de mundo abierto, que Mirror's Edge estaba muy bien como estaba. Sí. Creo que no le hace, pero bueno, no le hace falta, pero bueno, estamos especulando. Espero que lo podamos probar en la serie, ya vemos. Confiamos, y en cualquier caso tendréis las impresiones. Sí. Curiosidad, además, el modelado facial de Faith y compañía era increíble, y luego es un juego en primera persona, que es algo que hemos comentado con la coña de, bueno, se me ocurra tanto y no la vas a ver. Sí. Y bueno, y para cerrar la conferencia tenemos Star Wars Battlefront, que era lo que todo el mundo esperaba. Sí. Ha sido un trailer gameplay muy fanservice, muy para hacernos levantarnos del asiento, como evidentemente lo ha hecho. Imperio contraataca en la nieve y fuera. Sí, ha sabido dar de tocado. Estaba con los En serio, esa escena en la que Luke Skywalker y Darth Vader se enfrentan en la nieve me ha parecido espectacular. Sí. Se ve lo que se ha visto del juego por ahora. Es impresionante. Y Hanson mañana en el Convention Center. Mañana vamos a estar como clavo ahí. Nosotros tres estaremos, además. Hemos hecho la agenda de tal forma que coincidamos los tres. Y esperamos a poder jugar. EA acostumbra en su stand a poner, en este caso serían 40 ordenadores para que todo el mundo a la vez lo pueda jugar. Ahí, y os iremos a ver qué tal es. Espero que. Bueno, pues vamos a recoger al pobre Minion y bueno, volvemos con otro vídeo. Venga, hasta luego.